Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 11 del Let's Play de Silent Blood Curse aquí en mi canal, Donostialdea Games. Vamos a ir, bueno, vamos a tirar, recordar que veníamos del episodio número 10 de Karuwari, allí lo que estuvimos luchando para romper los cuatro sellos. La verdad es que nos costó bastante de encontrarlos, al final pudimos dar con ellos. Vamos a darle a OK y a ver qué tal nos da esto. Capítulo número 1, venga, vamos. Va, ese es el final del capítulo, número 10. Started your new existence? Well, I was waiting for you to wake up. I've been doing a little experimenting. You're sick in the head! You're more than welcome to stay as long as you like, but I have work to do. Madre mía. Operación Chivito, ¿eh? Bueno, a ver cómo suena, cómo nos va este capítulo, ¿eh? Venga. Monte Gohaku, Mina Hanuda, Seigo Saiga, 4 de agosto, 6 y 7. Muy bien, devuelve la corriente del ascensor desde el panel de control. Consigue el Urgen, la misión principal, ¿eh? Hostia. Ah, vale, menos mal, tengo la escopeta. Vale. Bien. Vale, devuelve la corriente del ascensor desde el panel de control. Vale, tenemos que ir. Panel de control. Panel de control, esto sí que me suena, ¿eh? Vale. Un momento. O sea, aquí cuando entrabas. Ah, no, aquí. Vale. Uf, es que es oscuro de cojones, ¿eh? Joder. Es oscurito de cojones esto, ¿eh? Examinar. Los ascensores no tienen corriente. Hay una caja de fusibles a la izquierda. ¿A la izquierda? ¿Dónde a la izquierda? Me ha temblado algo por aquí. Cambiar a martillo. No. Modificar escopeta. Vale. Esta debe ir más de puta madre. No hace falta ni apuntar. Vale, bien. A ver. Devuelve la corriente al ascensor desde el panel de control. Vale, sí. Pero... ¿eso del fusible dónde está? ¿Por qué tiembla aquí? ¡Hola! ¡Hija de puta! Venga, 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 venga. Venga, hombre. Ah, tío. Mierda, ¿y este? Buena. Aquí. Aquí hay una caja, ¿no? Recoger fusible. Vale. Voy. Vale, bien. Mierda.
Vale, de puta madre. Ya no podemos volver por aquí. Vale, pues... divertido, ¿eh? Aquí hay una escalera. Venga. ¡Mierda! Buena, buena. Ascensor no va. Pues por aquí. Coño, tío, ¿y por dónde se sube ahora? Aquí abajo hay otra planta. Vengo, oh, hostia. Hostia, pero si tengo que subir y si voy bajando más, mierda. ¡Oh! ¡Oh! Buena. Aquí otro ascensor, nada. Aquí hay una escalera. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Vale, 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 vale. ¡Hija de puta! Tira, 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 tira. ¡Oh! Me cago en la madre que la parió, tío. La hija de puta. Venga, hombre. Vamos a meter el fusible, tío, antes que nada. Vale. Activar ascensores. Hija de puta, aún está viva, ¿eh? Venga, hombre. Cambiamos a martillo. Venga. Cambiar con el cañón de cuatro, no, porque no hay balas. Bueno, no sé si hay balas o no, pero... ¡Hostia! Hija de puta, tío, se levanta cada 2x3. Vale. Consigue el Urgen en el nivel 1 del pozo central. El Urgen... Pozo central. Vale. Pues hay que bajar, ¿eh? Toma, hombre. El techo se ha derrumbado. Vale, vale, sí, pero yo quiero el pico, tío. Ah, esto es otra cosa ya. Vale. Llamar ascensor. Abrir. Ojo. Viene por aquí la hija de puta, ¿eh? Que se la oye, ¿eh? Aquí no podemos abrir, tío. No. Mira, 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 mira. Venga, hombre. Hala.
Esta escalera... ¿Qué hace? Me sube. No, 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 no. Tenemos que bajar. Al pozo central habrá que bajar por aquí. Vale, bajamos por aquí. Por aquí es donde hemos subido antes para poner el fusible. Bajamos. Pulsa botón. Vale. ¿Y ahora? Vale. Vale, bien. Llamar ascensor. ¿Y esto? Consigue el Urgen en el menú de poción. Encuentra una estaca. Uy, venga, 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 venga. ¡Hola! ¡Hola, venga, tío! ¡Corre, corre, corre! ¡Me cago en la madre que lo parió! No, 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 no. ¿Consigo una estaca? De coger estaca. De madera. ¡Venga! No, 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 no. No, tío, me cago en tu puta madre. Venga, hombre, tío, vete a la mierda, cabrón. Corre, 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 corre. Huye, huye, huye. Huye, 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 huye. Huye, pero ya, tío. Venga, en la puta. ¿Dónde está el ascensor? Aquí. Subí. Vale. Oh. A ver, un momento, déjame ver las opciones. Encuentra una estaca de madera en el nivel 1 del pozo central. Empala al chivito cerebro para detener al chivito gusano. Vale, 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 vale. Y consigue el huye en el nivel 1. Vale, vale, vale. Seguro que el chivito central debe ser... ¿Este quién es? Hostia. Mierda, ¿y esto por qué no se abre ahora, tío? Ábrete, tío. ¿Qué coño hace? ¿Qué lleva? ¡Hola, tío! ¡Una cizaña! ¡Cabrón! ¡Unas tenazas, tío! ¡Hijo de su puta madre! ¡Venga! ¡Hola! ¡Venga, tío! ¡No! Vale, bien. Vale, vale. Vale, tenemos que ir a buscar el chivito principal, ¿eh? Ah, ya no está la hija de puta. ¿Qué pasa? Vale, a ver, vamos a hacer una cosa. Desactivaremos ascensores. Vale, yo sé por qué lo hago. Vale, porque... Vale, ahí está. El chivito principal. Venga, fuera. El chivito principal Hostia, ¿dónde estoy ahora? Aquí, coño. El chivito principal está en el... Arriba del puente este con el de la pistola. Con el de la escopeta. Que me va a disparar ahora. ¡Uy, hijo de puta! Vale, y está aquí, ¿ves? Esperando. Clavar la estaca, 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 clavar la estaca. Vale, perfecto. Vale. Bueno,
Os tengo que explicar el truco. Más que nada, este capítulo lo estoy haciendo un poco tipo Waltrow, ¿eh? Más que nada porque, bueno, ya me lo he pasado unas cuantas veces, porque me ha costado muchísimo de pasarme este capítulo y entender las cosas, ¿eh? Porque no lo entendía nada. Vale, ahora, al tener a la Shibito esta muerta, tenemos que volver a activar los ascensores para poder bajar abajo a buscar el Urgen y que ya no esté el gusano aquel, porque con el gusano aquel no podíamos cogerlo. Ya lo probé de todas las maneras y era imposiblemente imposible. La única opción que había era esta, ¿vale? Desactivando los ascensores, porque si no, la tía estaba todo el rato dando vueltas y vueltas y vueltas por... o sea, bajaba por un ascensor, subía por otro y era la única manera de cargárnosla era esta. Vale, ahora estamos aquí abajo. Y tenemos el ascensor. El ascensor lo tenemos aquí. Con el Drax. Este cabrón que... Venga, hombre. Vale, bien. Vale, el ascensor es aquí. Aquí. Este de aquí nos tiene que bajar. Bajar. Abajo del todo. Y tendremos el Shibito gusano que estará muerto al habernos cargado con la estaca al Shibito a cerebro esta de lo que, salí, que tenía los ojos así salidos, que se le salían ahí unos gusanos o no sé qué. Vale. Y ahora tenemos que coger. Yo sé que hay una entrada. No sé dónde está. Porque mira que la vimos la otra vez. Aquí. Vale. Bueno, el Shibito gusano ya no está, ¿eh? Mira dónde está. No, por aquí no es. A ver. Vale. Consigue el Urien. No, es otra, la otra escalera, ¿eh? Por aquí debe ser. Salir. Vale, aquí, aquí. Y esto es el Urgen. Seguramente. El poder ancestral enterrado. Vale. Vale, misión cumplida, perfecto. Venga, vamos a darle al siguiente. La verdad es que este son. Bueno, ya sabéis, ¿eh? Este Let's Play y el rollo es que este juego son todos puzzles, ¿eh? Todo, ¿eh? Mierda, vale. I congratulate you for all the fortune is yours, all glory and Miyako, all ¿eh? blessing. Yo siempre he dicho que la mana esta es la mala, ¿eh? No, tío, no me jodas. No, no, no. No, tío. I was alone last time, but this time I have you with me. No, tío, esto es el, este es el nido. Este es el nido Shibito, vale, tío, ya. Se ha ido al archivo grabadora de San Monro, vale. Todo esto de los archivos es interesante verlo, ¿eh? Porque va bastante bien luego irlos siguiendo. Yo no los he seguido, pero bueno, vamos con Howard. Vale, entra en el corazón del nido con Bella Monroe, vale. Vale, llega al corazón del nido con Bella Monroe, envía adelante a Bella Monroe, entra en el nido y se evita el amparo del trueno. Vale, para empezar necesito un arma. No tengo,
Vale, muy bien. Está tu momento. Tubería. Cállate. Ay, está aquí. Hijo de puta. Hala. Martillo. Bueno, buen cambio. A ver, déjame un momento mirar, a ver si hay por aquí algo más. Suerte que pillemos la tubería, si no. Vale, pues venga, bajamos. Vale. Examinar. Esta grieta parece lo suficientemente grande para que quepa un niño. Vale. Enviar a Vela. Vale, envía adelante a Vela Monroe. Vale, nosotros tendremos que subir. Ah, por aquí. Mira. Vale, entra en el nido, Shibito. Vale, cuidado que. Aquí ya no entrarás, hija de puta. Vale, ¿dónde tenemos a Vela? Debe estar por alguna puerta de estas. Abrir. Esconderse, no. Aquí, abrir. ¡Ah! Vale, Vela, bien. Ven, vámonos. ¿Qué va? Uf, pues no nos queda ni nada. Madre mía. De momento nos carguemos a este. Vela, ven aquí. Guía a Vela Monroe hasta una ruta segura. Vale. Ven, Vela. Examinar, Esta grieta parece lo suficientemente grande para que quepa un niño. Envía la Vela. Vale. Ahora vengo, Vela. Cómo llueve, tío, en el nido, Shibito, Abrir. Abre, coño, tío. Venga, hombre. Vale, bien, Vela. Fua, qué susto me dio la niña, Ven, cuidado que aquí hay uno que tiembla, O sea, que aquí hay alguno, Va, Vela.
vas, hijo de puta? ¿Qué coño ibas, cabrón? A buscar a la niña. Vale, atrapa al chivito araña en la casa abandonada. ¿Qué es esto? Puñal. Vale. La casa abandonada, ¿eh? A ver, ¿dónde está la casa abandonada? Ah, vale, hay que bajar allí, ¿eh? Vale, a ver. Vela, entra. Cerrar. Vale. ¿Tu vela? Vale. ¿Dónde está la casa abandonada? Aquí. Vale. Bueno, ya viene. Estoy aquí. Aquí ven. Vamos. Hija de puta. Buena. Ya que viene otro. ¡Oh! Vale. Cerramos puertas. Vale.
Vale, perfecto. Lleva el corazón de Diego con Bella Monroe. Vale, a ver. Bella, ¿dónde estás? Venga, tira. Va, Bella. Vamos. A ver, ¿dónde tenemos que ir? Vale, al puente. Vela, vamos. No queda Shibito cerebro para detener a los demás Shibitos. Vale. Archivito cerebro, Cuidado, cuidado. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Que no me fío de ese yo. Es un volador de esos, A ver. Sí. ¡Hola! Venga, tío. Vale. Vale. Baja. ¿Dónde está? No, tío. Vale. Tú quédate aquí, ¿vale? Que tengo una tubería, tío. Joder. Girar. ¿Y esto para qué servirá, tío?
Vale. Ya lo he entendido. Ya lo he entendido, ya lo he entendido. Vale. No. No, hostia puta, tío. Ya lo entendí, ya lo entendí. Pues hay que poner el toldo para que no te vea. Vale. A ver. ¿Cómo que no pueden oírte? Joder. Venga, hombre. A ver, vela, no la cagues, ¿eh? Ven, vela. Vamos para allá. Ven. Cállate. Aupar. Venga. Vamos, vela. Va. Vale, bien. Uf. Vale. Vale, lo importante era lo del toldo, ¿eh? Porque al pasar por allí, misión cumplida. Prefiero, al pasar por allí no te veían, ¿eh? Vale, pues venga, misión cumplida. Vamos a darle al OK. Y con un poco de suerte habremos terminado. Ah, mira quién es, tío, la mana. Buah, tío, la mana y la... Y la Miyako aquí en el agujero este de sangre, ¿eh? Buah, tío, es que el juego es raro de cojones, ¿eh? Miyako. Miyako! Daddy! No, I'm too late. This is exactly as the prophecy said. Daddy! No, Bella. Stay back. It's too dangerous. Daddy! Hey, wait. Oh. ¿Qué es esto, tío? Un gusano peludo. We gotta run. Get away from us. No. This isn't how it's supposed to be. Buah, tío. Vale, chicos, pues final de episodio. Vale, chicos, final de episodio. Gracias por ver el vídeo, gracias por ver el Let's Play. Nos vemos en el siguiente capítulo, último episodio del Let's Play de Siren Blood Curse aquí en mi canal. Gracias una vez más, adiós.